السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Inshallah, comenzamos en un minuto. Hoy vamos a hablar un poco sobre los cursos de Corán que estamos ofreciendo en el instituto eh, para las personas que están interesadas en tomar las clases y que estaban teniendo muchas preguntas al respecto. Eh, lo voy a compartir en los grupos, inshallah, por si alguien quiere unirse. inshallah. Eh, hemos tenido varias preguntas en el instituto sobre los diferentes cursos que el instituto está ofreciendo de Corán. Entonces queríamos tomar un momento para hablar un poquito sobre el tema, clarificar un poco qué es eh, cada curso para que las personas que están pensando en unirse, inshaAllah, eh, pues puedan tomar una decisión. Eh, Buenas. <laughs> okay, sepan a qué curso deben unirse, etcétera, inshallah. Okay, bismillah, comenzamos. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was rasulihil karim. cuando se unen a cuando van a nuestra página eh, a nuestro sitio web que es www.ilmm.org. Esto es lo primero que van a ver. ¿okay? Si vamos a cursos, entonces van a entrar en la parte de los cursos y van a poder ver eh, los diferentes cursos que estamos ofreciendo. El primer curso que aparece es el curso de los rezos. Este curso es eh, completamente gratis. Es un curso para enseñar y mejorar nuestro rezo. Eh, durante este curso vamos a aclarar algunas eh, dudas que tienen algunas personas sobre en qué situaciones debemos repetir el rezo o en qué situaciones podemos hacer el, el sishta del olvido, ¿verdad? Que es lo que se hace cuando uno comete un error eh, que no es muy grande dentro del rezo. También vamos a ver cuáles son las condiciones del rezo, vamos a tratar de memorizar lo mínimo que es necesario para poder rezar correctamente y si ya ustedes han memorizado esas partes del Corán o, o esos duas entonces vamos a asegurarnos de que la pronunciación es correcta de que la pronunciación es la mejor pronunciación que podemos tener en yo okay este es un curso gratuito cuando entramos a la parte de los cursos en el instituto verdad podemos ir a eh, cualquiera de las clases y presionar registrarme okay cuando presionamos registrarme simplemente nos lleva a eh, un eh, formulario que debemos llenar con toda la información en este momento no se pide ningún pago ni siquiera por los cursos que, que tienen un costo ok no se va a pedir ningún pago simplemente ustedes van a llenar el formulario con su información y en unas 48 horas alguna persona del instituto, se va a contactar con ustedes para eh, darles las diferentes formas de pago y para decirles eh, si, y para preguntarles si necesitan una beca una beca parcial una beca completa eh, etc en el caso de este curso que es el curso del rezo que es gratis simplemente se les da la bienvenida a la clase no se les manda ningún tipo de pago porque es un, un curso gratis ok Después tenemos el curso Siguiendo sus Huellas, que es eh, sobre la historia de los profetas y mensajeros de Allah. Todos los profetas y mensajeros de los que tenemos conocimiento en el Islam, desde el profeta Adán hasta el profeta Jesús. Este curso Amén. no incluye eh, la vida del profeta Muhammad. Eso es algo que vamos a estudiar separado más adelante, inshallah. Después tenemos el curso del Credo Islámico. La semana que viene voy a hacer un cortito sobre este curso. Es un curso muy importante. Y está basado en el escrito del imam al-Tahawi, eh, que se llama al al ¿ok? Es un escrito muy eh, conocido dentro de lo que es eh, la comunidad de sabios musulmanes. Y es un escrito muy importante que resume en 100 puntos. <laughs> se oye como que un resumen 100 puntos es eh, opuesto, ¿verdad? La, la información, pero eh, son 100 puntos, 100 oraciones cortitas que nos resumen. ¿Qué es el credo islámico? O sea, ¿cuál es la creencia del musulmán? ¿Okay? Eh, y entonces llegamos a lo que son las clases de Corán. Las clases de Corán van a ver que tenemos Corán nivel 1 y eh, otra clase de Corán nivel 1 y Corán nivel 2. ¿Okay? Primero que nada, las dos clases de Corán nivel 1, ya sea con la metodología Kaidan Urania, que es esta que vemos acá o el eh, curso nivel 1 con la metodología al curtubilla. ¿Okay? Los dos cursos son para personas que no saben nada de leer el Corán, o sea, personas que van a empezar desde cero hasta querer eh, llegar a leer el Corán. ¿Okay? Ahora, eh, algunas personas me preguntan, ¿cómo sé cuál de los dos cursos me conviene? ¿En cuál de los dos cursos me debo inscribir? Eh, primero que nada, si usted no sabe nada y quiere saber lo básico para poder empezar a leer el Corán en árabe, cualquiera de las dos metodologías le van a funcionar. Estas dos metodologías en, en el período del trimestre, en estos tres meses, vamos a empezar desde cero, desde el alifato, alif bataza, hasta que cuando finalicen estos tres meses ya vamos a estar listas para empezar a leer directamente desde un Corán en árabe. ¿Okay? O sea que es lo básico que tenemos que saber para poder empezar a leer el Corán en árabe. Si una persona ha tomado clases anteriormente, pero no se siente que está a un nivel muy avanzado o le gustaría repetir la clase de primerizos para estar como con la fundación más fuerte, entonces también es recomendable cualquiera de los dos cursos, ya sea el de Kaida urania o el curso del Kurtubilla, les va a conseguir esa meta, ¿ok? Que es llegar de cero a poder leer el Corán en árabe en, en ese periodo de tres meses. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidir cuál de las dos vamos a tomar? Primero que nada, hay varias cosas que ver. Tenemos dos horarios diferentes. La clase en Urania eh, es los días lunes y miércoles en lo que viene siendo el mediodía de eh, República Dominicana. Estamos basando todos los horarios en, en República Dominicana porque es un país que no cambia la hora. Okay? Lo que quiere decir que esos países que cambian la hora deben tener pendiente cómo va a ser el cambio de hora en su país una vez que cambie la hora. Pero estamos basando todos los horarios en República Dominicana. Por eso eh, decimos la hora es 1 y 1.30 de Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. Okay? Eh, pueden ver aquí, les pusimos las diferentes horas, la hora que va a ser en Tijuana, en Los Ángeles, en México, eh, en, en Ciudad de México, en Bogotá, en Texas. En Atlanta, en Nueva York, en Buenos Aires, pusimos diferentes horas para facilitarle a las estudiantes, pero a fin de cuentas ustedes son responsables de confirmar que el horario les conviene. ¿okay? Entonces, este curso es lunes y miércoles al mediodía de la hora de República Dominicana, eh, que vendría siendo la una y media ¿okay? del, del mediodía o eh, la una y media del mediodía. Lo dejamos ahí para no confundir más. La clase al Curtubilla. Sucede los martes y jueves a las 6 de la tarde hora de República Dominicana. O sea que son días diferentes, horas diferentes. Cuando vayan a elegir uno, deben elegir el curso que les quede mejor en términos de día y horario, ¿ok? Los dos, en los dos cursos van a conseguir el mismo met, el mismo, eh, la misma meta, que es poder leer el Corán. Lo que deben ver es eh, si los qué día les conviene, qué horario les conviene. Algunas personas me han dicho los dos días me convienen, los dos horarios me convienen. ¿Cómo decido entonces? Entonces si ya vemos que eh, los horarios nos convienen, los días nos convienen, ¿cómo vamos a decidir entre los dos? Hay un poco de diferencia entre los dos cursos. Eh, la metodología en urania por ejemplo, vamos a hablar primero de esa. Es una metodología que se ha usado por muchos años en los países árabes para enseñarle las bases de cómo leer el Corán a los niños que son originalmente árabes. ¿okay? Eh, también se usa en países, por ejemplo, como Pakistán, en la India. Eh, de hecho, el Sheikh que comenzó con, con esta metodología es originalmente de la India. ¿okay? Eh, entonces, es una metodología que ha estado por muchos años, que se utiliza en los países árabes y en los países musulmanes para enseñarle a los niños. Eh, que son árabes a los niños que nacen en, en países musulmanes cómo leer el corán esta metodología se basa en escucha repite pero no me preguntes por qué <laughs> okay. eh, o sea esta metodología se basa escucha y repite escucha y repite tú no tienes que saber por qué simplemente escucha y repite a algunas personas esa metodología les funciona bien porque no quieren saber la razón ni el por qué eh, ni la, ni la razón ni el porqué de por qué en este caso estiramos un sonido, por qué en este caso lo cortamos. Ellos simplemente quieren que les digan cómo hacerlo y seguir adelante. Entonces, esta es una buena metodología para ustedes. Eh, esta metodología tiene muchos recursos en línea que les vamos a, a compartir eh, para que puedan practicar, para que puedan estudiar entre clase y clase. Y es una metodología que yo he notado que ha ayudado a mis estudiantes que tienen problemas de memoria o que son eh, niños, o que son jóvenes, o que son personas que no tienen el tiempo, no quieren saber el por qué, simplemente quieren estudiar rápido y salir de eso. Entonces esta es una buena metodología. ¿okay? Eh, la próxima metodología que tenemos para el nivel 1 es lo que se llama la metodología al curtubilla o la cordobesa. Eh, tuvimos al eh, imán Muhammad Idrisi, que es el que creó esta metodología en nuestro lanzamiento, hablando un poco sobre esto. Eh, tienen que ver cuál es el día, cuál es la hora, si les conviene. Y otra vez que esta metodología eh, es un poco diferente a la otra metodología. ¿Por qué? Esta metodología fue creada pensando precisamente en las personas hispanas y en las personas que no tienen una base anterior al árabe, en las personas que no tienen una persona en su casa que les ayude. Con lo que es la pronunciación y las, las reglas, etcétera. Entonces esta metodología empieza desde lo más básico, que es el alifato, y va incrementando, pero tiene explicación a lo largo del libro en el idioma español, lo que ayuda a las personas hispanas a poder entender las reglas y el porqué de los sonidos, el porqué estiramos esto, el porqué cortamos aquel sonido, por fundimos estos sonidos, etcétera. Okay. También explica los puntos de articulación en español. Es el único libro que yo he encontrado que explica puntos de articulación y Tashuit en español y lo explica de una forma clara y concisa. O sea que si a ustedes les gusta aprender de una forma donde se les explica el porqué, entonces esta es una buena metodología. Eh, el problema con esta metodología actualmente es que para poder participar del curso no solamente tendrían que costear el curso, sino además comprar el libro porque no hay muchos recursos en línea, online, para eh, utilizar esta metodología. Tendrían que comprar el libro. Nosotros eh, proveemos el libro en el continente americano. Eh, tiene un costo aproximadamente eh, de 10 dólares más el envío. Vienen siendo como 20 dólares extra, lo que agrega un poco de gasto a el curso, ¿ok? Pero fuera de eso ustedes se quedan con el libro. Si son personas que les gusta estudiar con el libro en la mano, entonces esto es una buena metodología para ustedes. Y si tenemos estudiantes, por ejemplo, que vienen de otros continentes, que viven en otros continentes y que quieren tomar el curso, les recomendamos que se inscriban en el curso, pero traten de obtener el libro directamente a través del Instituto Andalucía, que se encuentra en España y les puede hacer llegar el libro desde allá. El imam Idrisi dijo que pronto van a tener este libro en forma de ebook para tenerlo en acceso eh, en línea, pero por el momento todavía no lo tenemos, así que requerimos que las estudiantes que van a tomar esta clase tengan el libro. ¿okay? Para todas las clases de nuestro instituto, nosotros ofrecemos becas. Como les dije anteriormente, cuando ustedes se registran en el curso, no se les pide ningún pago en ese momento, simplemente se registran. Y en menos de 48 horas van a recibir un email donde eh, las vamos a contactar, dándoles la información del curso, diciéndoles cuáles son los requisitos y preguntándoles si van a hacer el aporte que se pide o si necesitan aplicar para una beca. Eh, si necesitan aplicar para una beca, entonces eh, pueden aplicar para la beca, incluso si obtienen la beca para el curso del Curtubilla y viven en el continente americano, nosotros nos encargamos de enviarles el libro sin costo para ustedes, ¿ok? pero sí le pedimos a las hermanas que pueden costear las clases y que pueden costear el libro, que ayuden un poco con los gastos, en inshallah. Después tenemos como último entre las clases de Corán lo que es el nivel 2, que es el curso del nivel intermedio, lo que llamamos Tashwid y Tilawa. ¿okay? Cuando estamos en el curso 1 empezamos de cero a poder leer ya el Corán, pero ¿qué pasa con esas hermanas que ya están leyendo el Corán, pero quieren mejorar su recitación, quieren poner más fluidez a su recitación, en vez de estar leyendo como A, I, U, quieren leer de corrido. Entonces, este curso es bueno para ustedes, este curso es un nivel intermedio, se requiere que ya las personas puedan leer del Corán, aunque tal vez estén leyendo lento y sin saber las reglas, no hay problema, este curso es para mejorar eso. ¿Okay? Este curso eh, es otra vez, cada clase es de una hora. Y lo que hacemos es que la primera media hora eh, la dedicamos a aprender alguna regla de tashwid, punto de articulación de las letras, las características innatas, las características transitorias, y la segunda media hora leemos directamente desde el Corán y buscamos las reglas que hemos aprendido. Entonces eso nos ayuda a eh, practicar la lectura del Corán junto con una profesora que nos está corrigiendo. Y, y que nos puede ayudar a mejorar la lectura, para inshallah, cuando termine el curso, vamos a sentir que ya tenemos más fluidez y más entendimiento de lo que son las reglas de recitación del Corán y el punto de articulación de las letras. Este curso, que es el nivel 2, eh, tenemos dos horarios diferentes para elegir. Algunas personas que se han inscrito han se han marcado los dos horarios como que quieren atender a los dos horarios, pero básicamente deben elegir uno de los dos horarios, o martes y jueves o lunes y miércoles, deben elegir uno solo de los dos horarios y ver la hora en la que lo ofrecemos, ¿okay? Martes y jueves es otra vez al mediodía, a las 2 eh, de la tarde en lo que es horario de Santo Domingo, República Dominicana. Y eh, la clase de los lunes y miércoles es a las 9 de la noche en lo que es horario de Santo Domingo, República Dominicana, más o menos alrededor de la hora que estamos haciendo esta presentación ahora. Entonces, eh, tienen que ver qué día, qué hora les conviene cuando se inscriben. ¿okay? No tienen que leer eh, con mucha fluidez, no tienen que recitar perfecto para inscribirse en este curso, simplemente tienen que saber lo básico, ya sea haber terminado uno de los cursos de nivel 1, o ya tener la capacidad de leer en árabe, aunque sea lento y sin conocimiento de las reglas. Eso, inshallah, lo vamos a mejorar en el curso. Eh, algunas personas me preguntan cuál es el tipo de recitación que yo enseño. Yo estoy certificada solamente con la recitación Hafsan Asim por el lado de Shatibia. Eh, y esa es la recitación que enseño. Es la recitación que se utiliza en Meca y en Medina. O sea que si ustedes escuchan alguno de esos. Recitadores en YouTube que recitan en Meca, en Medina, la mayoría de los países árabes también. Esta es la recitación que se utiliza. Es la recitación que escuchan en la mayoría de los casos en YouTube. ¿okay? Entonces, eh, esa es la recitación que estamos aprendiendo, que es la que se utiliza más en los países árabes y es la que se utiliza en Meca y en Medina. Bien, si tienen alguna pregunta, inshallah la pueden hacer. Eh, No sé si me van entrando las preguntas. No veo que, actual, que actualmente tengamos ninguna pregunta, pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Eh, luces dice: Salamu como rahmatullah y bobrakatu, huwalaikum, como luces. Eh, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Voy a quedarme unos cinco minutos más para responder cualquier pregunta que tengan sobre los cursos eh, de las clases de Corán estos cursos son obviamente solamente para mujeres el instituto todas las clases que ofrecemos son solamente para mujeres las clases de estudios islámicos por ejemplo la clase del salah o la clase de la vida de los profetas o la clase del credo islámico son clases que no hay que atender en persona ustedes pueden simplemente inscribirse en el curso y escuchar los audios después cuando se les manden eh, pero las clases de Corán son clases que sí deben atender en persona. Para las clases de Corán requerimos que las estudiantes ati atiendan en persona a la clase y participen. Porque si no atienden en persona y si no participan, la profesora no puede corregirles los errores y no van a mejorar su recitación ni su pronunciación del Corán. Entonces, como es la tradición de enseñar y aprender Corán desde la época del profeta Muhammad, wasallam, donde el profesor explica y el profesor escucha al alumno recitar y le da las correcciones. ¿Ok? Esto ha sido la tradición de enseñar el Corán desde el principio del Islam, eh, desde la descendencia del Corán, cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recibía recitación del ángel Gabriel, y él se la enseñaba a los compañeros, algunos de los compañeros que se consideraban los escribas la escribían en ese momento, pero una vez que la escribían se la repetían al profeta, y el profeta les hacía las correcciones del lugar. Entonces, de la misma forma, esa tradición ha continuado dentro del Islam, donde cuando enseñamos Corán, el profesor enseña las reglas, el profesor recita y el estudiante repite y el profesor corrige. ¿Okay? Esa ha sido la tradición islámica por 1400 años y es lo que nos da la garantía de que el Corán que estamos aprendiendo hoy en día, del Corán que estamos leyendo hoy en día, es el mismo Corán que el profeta Submu'Ajjodhisbasalam enseñó hace 1400 años. Eh, Luces pregunta si se pueden hacer cambios. Eh, ¿Se pueden hacer cambios en qué quieres decir? En los horarios. Si te inscribiste en alguna de las clases, por ejemplo, si te inscribiste en el nivel 2 y no te consideras preparada para el nivel 2 y quieres tomar el nivel 1, o si te inscribiste en el nivel 1 y te parece ahora que es muy básico y te quieres cambiar al nivel 2, o si te inscribiste en cualquiera de los dos, pero te das cuenta ahora que tal vez el horario no te conviene y es mejor tomar otro horario. Eh, puedes contactarnos a info@ilmm.org. Lo voy a escribir en los lo voy a tratar de escribir en los comentarios, inshallah, para que lo te, tengan acceso, simplemente nos mandan un mensaje y nos avisan que se inscribieron en ese curso que se inscribieron en ese curso y que necesitan hacer un cambio, entonces, inshallah, nosotros podemos ayudarlas. Eh, estoy escribiendo. Ese es el, el sitio web y si se quieren contactar con nosotros, entonces, info@ilm.org Ahí nos pueden mandar si tienen que hacer algún cambio con las clases que se inscribieron. Es mejor si tienen que hacer un cambio hacerlo ahora y no esperar a que el curso comience, porque entonces cuando el curso comience tal vez se van a sentir como fuera de lugar o se van a perder algo de información importante. ¿okay? Mejor si hay que hacer algún cambio, háganlo ahora en Show. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, podemos esperar unos dos minutos más. Podemos esperar un minuto más hasta las nueve y media de mi hora aquí y en Shavu, eh, si no hay otra pregunta, terminamos. Bien, aparentemente no hay ninguna otra pregunta, inshallah terminamos por hoy. Inshallah terminamos por hoy. Inshallah nos vemos la próxima vez. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.